Muy bien, te hemos mostrado las últimas encuestas, te hemos dado a conocer las últimas noticias judiciales, el procesamiento a Blaquier, primer funcionario macrista en ser procesado, causas de corrupción, los pedidos y el llamado a indagatoria a Laura Alonso y a Juanjo Aranguren, corrupción M, que se llama, que te vamos a seguir mostrando. Ya llega, no te olvides, Paulo Kaplan con el expediente. Y antes de despedirnos, te dejamos las perlitas del Macri Tour en su recorrida por la Argentina. Buen fin de semana, feliz Día de la Madre para todos, ¿eh? Gracias y un beso grande para todas las madres. Los abuelos que tienen celulares, ¿no? Tienen celulares, tienen corazón, tienen fuerza. Todo eso tienen nuestros abuelos. Abuela, ¿tenés celular o no? Esta no tiene celular. El populismo te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente. Y después de que, cuando se acaba, se acaba. Esto es como que desea la administración de tu casa. A tu mujer, y tu mujer en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta. Usó la tarjeta, usó la tarjeta, y un día te viene a hipotecar la casa, a llevarse la casa. Y justo en este día, que yo hablando con el negro a la mañana, usé un mal ejemplo de un video que había visto para explicar la economía, donde ponía a una mujer como mala administradora, cuando en realidad debería haber sido al revés. Cuando en realidad debería haber sido al revés, ¿no? Al principio me ganaba Ramón Díaz todos los campeonatos. Mi amigo Ramón ganó 5 campeonatos seguidos. Pero después nosotros ganamos 17. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo, trabajando juntos y apostando a los mismos valores. No se inunda más. Y ahora viene la parte que digo, no se inunda más. No, todavía en algunos lugares se inunda, pero ya empezamos las obras. Y en unos años, cuando a vos te pregunten tus hijos, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde estaba? Estaba en el baño. Con Mauricio. ¿En el baño? ¿Cómo en el baño? Acá no veo ningún baño. ¿Cómo estás en el baño? Esta sigue la respuesta que más me ha sorprendido en mi vida. Ya que lo tenemos a usted en línea, porque esto es importante, aprovechar, ¿qué hacemos con estos de más de 113 mil millones de dólares que se aumentó la deuda en 3 años y medio? ¿Cómo se da cuenta? Claro, esas son las cosas que uno por ahí se lo pregunta, ¿no? Porque... Pero yo te pido que mires la conferencia de prensa de ayer de... La CUNSA, donde explica todos los números. Sí, sí, lo vi. Pero entonces, también, bueno, ese número esos 113 mil millones de dólares no están, no sé cómo lo construiste. Presidente, esta es la última. El directorio del CONICET emitió un comunicado donde se sostiene que frente a lo expresado por usted en el debate del 13 de octubre, el Mauricio Macri, dice que el presupuesto para ciencia y técnica había aumentado durante su gestión. Eso es expresión de usted en el debate. Debemos señalar que, por el contrario, el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente. Este es el comunicado del CONICET. Es decir, ¿es así? ¿El CONICET o de un grupo de investigadores del CONICET? No, este es el directorio del CONICET. Acabo de leer, entramos a la... El directorio del CONICET dice, emitió un comunicado y además tenemos la nota al respecto, ¿no? Sí, sí. El directorio del CONICET emitió un comunicado donde sostiene que frente a lo expresado en el debate del 13 de octubre... No lo vi, hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación, ¿no? Nos sacamos la inflación desde encima durante la convertibilidad y después volvimos. En la etapa del kirchnerismo la inflación fue aumentando, nosotros empezamos a bajar y con la crisis esta y el déficit que no habíamos podido bajar por falta de consenso, volvimos al mismo lugar. ¿Dónde están los colectivos? No los veo los colectivos. ¿Dónde están los colectivos? ¡Qué bárbaro! Vinieron todos solitos acá, todos solitos. Mirá, ese me gustó, ese, me pareció ver un lindo gato. Muy bien. Hoy se ha puesto un lindo gatito. Así me siento más joven. Dice gatito. Ah, gatito dice. Ah, muy bien, muy bien. No había visto la I, tenés razón. Ríanse, muchacho. No sabe leer y es presidente de la nación.